Amigos, en este video quiero mostrarles una rutina para brazo basada en ciencia, es decir, un entrenamiento enfocado meramente a priorizar tríceps, bíceps y hombros, pero evitándonos el hacer cosas tontas o innecesarias, como exagerar en la cantidad de ejercicios o series, o hacer ejercicios muy similares. Porque en serio amigos, esas rutinas que luego veo en internet, por ejemplo para bíceps donde te ponen 6 ejercicios de 4 o 5 series, pues la verdad, casi todo ese entrenamiento termina siendo volumen basura y no se aprovecha. Aquí sí aprovecharemos todo lo que hagamos. Además, te lo iré explicando parte por parte, así que comencemos con la rutina. Y vamos a empezar con un gran ejercicio para tríceps, las extensiones en polea sobre la cabeza, amigos. Este ejercicio está enfocado en trabajar principalmente la cabeza larga de tus tríceps. Últimamente hay un gran revuelo por este ejercicio, pues salió un estudio, increíblemente bien hecho por cierto, que mostró las asombrosas ganancias que se pueden obtener con este ejercicio, por lo que parece ser de lo mejor que hay para crecer todo tu tríceps, así que vamos a ponerlo como prioridad. Personalmente, llevo varios meses dándole y sin duda sí siento buenas mejorías en este músculo, así que te invito a probarlo. Para la rutina le daremos unas 3 o 4 series a este ejercicio. A mí personalmente me gusta trabajarlo en un rango de tipo 10 a 15 repeticiones, ahí lo siento en su punto. Ahora vamos a continuar con algo de trabajo a bíceps. Opté primero por darle lo convencional, un curl con barra, pues este ejercicio es como lo básico que sabemos sirve de maravilla para trabajar nuestros bíceps de manera integral. Aquí creo que lo más importante está en primero que nada hacerlo bien, con un peso adecuado que no te haga hacer mucha trampa y que realmente sientas el control en todo momento, así como con un buen rango de movimiento. También te recomiendo evaluar cómo sientes las muñecas. Yo personalmente siento bien el ejercicio, pero sé de personas que prefieren hacerlo en barra Z y también está muy bien. Creo que con darle 3 o 4 series está perfecto para este ejercicio. Más adelante explicaré esto de la cantidad de series, para que te quedes hasta el final. Igual aquí yo le doy entre 8 a 12 repeticiones. Ahora toca seguirle con algo de trabajo a nuestros hombros. Vamos a utilizar nuestro día de brazo para potencializar aquellas partes más rezagadas, que hablando del hombro, generalmente suelen ser la parte lateral y medial. Así que para este video vamos a comenzar con unas buenas elevaciones laterales, uno de mis ejercicios favoritos de hombro, porque son fáciles de dominar, algo divertidos de ejecutar, ayudan a crecer la parte medial de tus hombros y te dan un bombeo asombroso que te hace ver mucho más grande al terminar de darle. La clave siempre está en escoger un peso que no sea excesivo para que el control del movimiento sea lo mejor posible. Obvio, no pasa nada si tienes un poquito de balanceo mientras sientas a tope tus deltoides, pero porfa no lo exageres. Le daremos aquí entre 4 a 5 series, de entre 12 a 15 repeticiones. Nuestro siguiente ejercicio son las extensiones en polea pero con brazos en posición normal. De esta manera focalizamos un poco más la parte medial y lateral del tríceps. Es como el perfecto complemento de la variante con brazos sobre la cabeza que pusimos al inicio. Combinando los dos, pues tendremos un trabajo mucho más integral de nuestros tríceps. Este ejercicio estoy seguro ya todos lo hemos hecho, y creo que es muy fácil de sentirlo y disfrutarlo. Cuida siempre tener un buen rango de movimiento, y escoger una carga controlada para no hiperexagerar al hacerlo. Recuerda que lo importante es sentir el músculo deseado, en este caso debes sentir el ardor en tus tríceps al darle. Le daremos entre 3 o 4 series también de este ejercicio, y este me gusta recomendarlo también en un rango de entre 8 a 15 repeticiones. Ahora le daremos curl para bíceps en poleas de abajo. Esta variante que hago donde mis brazos están más extendidos, o sea más hacia atrás del torso, nos ayudará a focalizar un poco más la cabeza larga del bíceps, algo similar por ejemplo al curl en banca inclinada con mancuernas. Este tipo de ejercicios pueden ser interesantes para complementar nuestro trabajo de bíceps. Y pues realmente también se me hace divertido, retador y ayuda a mantener algo la variedad en mi entrenamiento. Igual y por decir un ejemplo, puedes tener un día de brazo, una variante así. Y en tu siguiente sesión de brazo, incorporas ahora una variante donde tus brazos estén frente al torso. Por ejemplo, curl concentrado o predicador. Como les digo, con esto tendrán un trabajo más integral a sus bíceps. Les recomiendo darle un cáliz si buscan algo diferente. Recuerden que la idea es disfrutar de nuestro entrenamiento a la par de hacer cosas efectivas que realmente tienen sentido, amigos. Aquí también haremos 3 a 4 series. Mi recomendación sigue siendo un rango entre 10 a 15 repeticiones. Luego le daremos face pull. Este ejercicio es el perfecto complemento de las elevaciones laterales, porque con las laterales enfatizamos la parte medial y con el face pull enfatizamos la parte posterior, lo cual está excelente. Estas dos son las partes más rezagadas en la mayoría de personas, amigos, así que vale mucho la pena darle así.
Yo llevo años haciendo face pull y la verdad siento que me ha dado muchísima redondez al hombro, visto desde atrás, lo que considero me ha ayudado mucho en mis competencias de culturismo. Le daremos 4 o 5 series a este ejercicio, entre 12 a 15 repeticiones me parece perfecto. Aquí igual y sí me gustaría mencionarte que darle muy pesado no me encanta, porque luego me resbalo o siento que me lleva mucho la polea. Y vamos a terminar la rutina con un poquito de trabajo enfocado al antebrazo, más que nada al braquiorradial, músculo que aporta buen tamaño a nuestros brazos, y no lo podemos trabajar óptimamente al darle bíceps, porque el bíceps se activa más con brazos en supinación, por lo que al cambiar la posición de la mano y darle en pronación, la activación del braquiorradial aumenta considerablemente. Le daremos unas 2 a 3 series a este ejercicio, amigos. Ahora, si se preguntan por qué esa cantidad de ejercicios y series, pues básicamente es porque se sabe de la ciencia que darle más de 10 series por sesión por grupo muscular ya no tiene mucho sentido y las ganancias pueden volverse detrimentales. Por lo que con esta rutina estamos limitándonos a darle entre 6 a 8 series para bíceps, 6 a 8 series para tríceps, 8 a 10 series para hombro medial y posterior y pues 2 a 3 series para antebrazo. Cantidades bastante buenas para una sesión para tener un entrenamiento de calidad. Igual puse un poco más de series al hombro porque también se sabe que estas partes suelen aguantar un poco más de volumen de entrenamiento, así que no está nada mal irnos un poquito arriba en las series aquí. Igual sobre esto hablo con mayor profundidad en mi nueva serie de videos de entrenamiento por grupo muscular, les dejo los enlaces en la descripción. Ahora, yo recomendaría darle un día de brazo a aquellos que de verdad lo sienten rezagado y que tienen una genética como la mía, un poco más dominante de torso que de brazo. Y sería idealmente puesta en una rutina torso-pierna. Por decir, haces lunes torso, martes pierna, miércoles este día de brazo, jueves descansas y viernes y sábado vuelves a repetir torso-pierna. Algo así me parece bastante decente, amigos. Así tenemos al menos 48 horas de descanso sin repetir entrenamiento del mismo grupo muscular. Y bueno amigos, espero les haya gustado la rutina. Antes de irme, los invito a revisar mis recursos complementarios en la descripción. Próximamente se viene un super curso genial llamado El Arte de Tener un Buen Cuerpo, que serán horas y horas de información de calidad, proveniente de muchos meses de trabajo puestos en algo que me encantó crear y hacer, que estoy seguro les dará toda esa info necesaria para conseguir ese cuerpo atlético y fit que la mayoría desea. De igual manera, si están interesados en asesorías, mi proteína o nuestra app generadora de dietas, pueden revisar también todo en la descripción. De mi parte es todo y espero estén muy bien. ¡Nos vemos!